Hola a todos de Mayfield Room. Veis que estoy aquí con nuestro buce falandrario. ¿Visteis cómo lo montamos? Estáis viendo cuál es su progreso porque os lo vamos enseñando habitualmente. Pero todavía no habéis visto cómo es el mantenimiento. Así que cubo, manguera, toalla y hacer el mantenimiento semanal para que veáis cómo lo hacemos. No tiene ninguna ciencia ni tiene ninguna cosa especial, pero bueno, como estabais viendo todo el progreso del acuario, también es justo que veáis pues qué hacemos cada semana para que las bucefalandras se estén poniendo cada vez más bonitas y nuestros peces y nuestras gambas estén en un entorno feliz y saludable. Cositas que vamos a hacer. Lo primero, mira, veis por aquí, todo esto son heces de nuestras gambitas, sobre todo de las gambitas. También parte será de los caracoles, pero los que menos residuos están generando como norma general en este acuario son los peces, ¿vale? Vamos a utilizar la manguera para aspirar todas estas heces que quedan en superficie y que es bastante fácil de localizar por el color que tiene la arena, que es de un color gris y las heces son de un color pardo, por lo tanto va a ser fácil de localizar. Más cosas que hacemos en todas las operaciones de mantenimiento, pues revisamos las plantitas, vemos si hay alguna hojita fea que tengamos que retirar y si nos está indicando pues que estamos abonando en defecto o en exceso con alguno de los parámetros. A día de hoy ya no estamos haciendo test porque ya más o menos tenemos cogida la rutina de abonado y ya nos guiamos un poco más por lo que nos van indicando las plantas. Otra acción que hacemos semanalmente, limpieza de cristales. ¿Veis en este plano? En el plano frontal no se apreciaba, pero veis, aquí hay alguita. Bueno, pues nosotros utilizamos un guante para limpiar los cristales y no dañar y no arañar y que queden perfectos. También tenemos un cepillito de dientes por si en alguna zona hay una alguita que se nos esté resistiendo un poquito más para darle un poquito más fuerte. Otra operación que hacemos semanalmente, o bueno, cada dos semanas mejor dicho, es sacar el difusor y sustituirlo por otro que tenemos previamente limpio, ¿vale? Luego, ¿qué hacemos con este? Pues lo introducimos en agua con un poquito de lejía y así vamos matando esas alguitas y limpiando el poro para que la difusión del CO2 siempre sea la correcta. Veis que no está saliendo CO2 porque ya tenemos cerrado el equipo para poder hacer el cambio de un difusor por otro cuando tengamos terminado la operación de limpieza y de rellenado del acuario. Vamos a comenzar con el aspirado. Muy importante, en este acuario tenemos peces que son pequeños, gambas y muchas crías de gambas siempre por todas partes, así que hay que sifonar con mucho cuidado. Ahí vamos siempre con un dedo controlando la aspiración para no llevarnos ningún habitante del acuario. Aquí veis lo que es la suciedad. Se retira muy fácilmente, no tiene ninguna complicación. Es más difícil no llevarse una gambita que aspirar la suciedad. Veis que hay distintos tamaños y hay que andar con mucho ojo. Y todas estas son más o menos visibles, pero también hay algunas que son mucho más pequeñas, que suelen estar entre las bucefalandras y que ahí trato de ni siquiera meter la aspiración para no llevármelas. ¿Qué hago yo cuando tenemos gambitas por medio? Bueno, pues, damos un poquito con la manguerita, obviamente con el flujo de agua cortado para no aspirarla, la retiramos un poquito y seguimos con la operación. Obviamente, más de una vez y más de dos, algún bichito pues se monta en el aquapark y llega hasta el cubo. Y ahí es donde yo tomo otra precaución, que es que el cubo, antes de volcarlo en el desagüe, lo echo en el lavabo con el tapón puesto para revisar que en el agua no hay nadie de ningún tamaño, porque lo más grande es fácil de ver, pero cuando son muy pequeñitos cuesta más. Ahora venimos por aquí y por aquí la última zona donde se nos acumula
que claro, con la orografía que le hemos hecho al acuario, pues tienden a acumularse más suciedad en la zona donde menos corriente hay o donde la corriente se frena. Tenemos ya 20 litros de agua fuera, que hemos sacado sifonando, en este caso aspirando toda la suciedad que había por todos los recovecos del acuario, intentando no llevarnos ninguna gambita. Ahora, limpieza de cristales. ¿Visteis que se habían acumulado algas? Pues con el guante de limpieza vamos a ir limpiando suavemente y cómodamente. Simplemente meter la manita, lo mojamos un poco y lo vamos pasando. En este acuario la suerte que tenemos es que no hay alga incrustante, no hay alga de punto verde, por lo tanto con el guante y una pasada suave se queda el cristal niquelado. Seguimos limpiando y aquí seguro que vais a ver a la perfección cómo con una suave pasadita del guante dejamos el cristal como los chorros del oro. Y así repetimos por las tres paredes de cristal que tenemos sin fondo decorativo, porque el trasero ya sabéis que tenemos el fondo 3D, que gracias a los caracoles y a la gambita no tenemos ni que tocar. Y tercer y último cristalito. Muchas veces nos preguntáis, ¿es que tenéis los acuarios muy limpios? ¿Es que se ve todo muy limpio? Bueno, pues ya estáis viendo que es que, aparte de que tratamos de tener los acuarios lo más equilibrados posible en cuanto a iluminación, nutrientes y demás, también limpiamos, porque si no es imposible que se mantengan a la perfección. Bueno, cristales limpios. Tengo en la mano un difusor nuevo. Utilizamos en este acuario los difusores Twinstar, ¿vale? Porque vamos a sustituir el sucio por uno nuevo en este caso, porque el otro que teníamos de reemplazo ya lo vamos a jubilar porque la porosidad se va cerrando un poco por el uso, ¿vale? Le ponemos su ventosilla y aquí lo dejamos listo para colocar. Voy a sacar el otro y ahora vamos a enseñar la diferencia entre uno y otro. A ver, es obvio que uno va a estar sucio y el otro no, y máxime si es nuevo. ¿Cómo limpiamos? Fácil, con agua y lejía, como he dicho con anterioridad. Y ahora si os venís para acá, vais a ver bien la diferencia. ¿Veis? Este que se mueve, el nuevo, y este que se mueve ahora, el viejo. Tiene algo de alga pegada y está un poquito sucio. Aparte vamos a cambiar de tamaño S al tamaño M y así tendremos un poquito más de difusión de CO2. Tenemos que tener en cuenta que en este acuario tenemos puesto ventilador, hay mucha evaporación y ahora nos va a interesar un difusor un poquito más grande porque necesitamos un poquito más de perfusión de CO2 en el acuario con respecto a las épocas en las que no tenemos tanto movimiento superficial como ahora en verano. Muy importante, aparte de la toallita, papel absorbente, ir limpiando siempre los cristales, no dejéis que se seque el agua, que luego deja unas marcas muy feas. Y un detalle, estáis viendo, ¿no? No hay movimiento de agua. El filtro obviamente lo hemos parado cuando hemos empezado a hacer el mantenimiento. ¿Para qué? Para que no nos remueva todo, ¿vale? En el caso de que tengáis un filtro exterior o interior que tenga la absorción baja, o si es como el nuestro, que le tenemos puesto una pipeta de entrada y de salida que son cortas, al hacer el cambio de agua, la entrada del filtro se va a quedar sin agua y va a empezar a coger aire. No lo queremos. ¿Qué hacemos? Desconectamos, hacemos todo el mantenimiento y luego volvemos a conectar, ¿vale? ¿Qué me queda ahora? Rellenar y abonar. Vamos a rellenar. Para rellenar nosotros utilizamos agua de osmosis, ¿vale? De esa forma podemos conseguir mantener los parámetros un poquito más constantes y tenemos la pauta de abonado adaptada a ese agua de osmosis que utilizamos. Normalmente vamos a dejar el acuario con unos 150 TDS y antes del cambio estaba en 180, que lo hemos medido. Agua de osmosis, una garrafita, tenemos dos opciones. O cogemos la garrafa pulso, la tiramos dentro del acuario y lo ponemos todo manga por hombro, o una escalerita, en este caso ponemos la garrafa encima, una manguerita, os voy a dar un pelín la espalda.
y ya está. Que creo que es más cómodo, ¿verdad? De esta forma, además, fijaos, yo le pongo la mano a la salida de la manguera y frenamos un poquito el impulso. Nada, dejadme que terminamos de rellenar, que esto tiene poca ciencia. Sujeta la manguera y si se acaba la garrafa, cambiarla por otra. Bueno, pues aquí tenemos la batería de productos que se come aquí el amiguito toda la semana. Utilizamos Envi, Carbonate, Activate, Síntesis y Propel. Abonamos solamente una vez a la semana. Después del cambio de agua, abonamos. Envi. Acordaos siempre de agitar todas estas cosas muy bien antes de usarlas. Le echamos un taponcito que son 5 mililitros. El acuario bruto son 115 litros. Neto tendrá un poquito menos, ¿vale? De carbonate echamos 1,5. A ver, ya sabéis que antes de hacer todo esto nos hemos pegado, y si no lo sabéis os lo digo, esto está muy vacío y así ya no sale. Nos hemos pegado un tiempo analizando el acuario. Vamos a utilizar el tapón. Analizando el acuario para poder calcular el consumo que tenía y que tiene el acuario para ver cómo teníamos que abonar. Nos hemos ido al tuntún. Ahora ya sí. Vamos, tenemos la dosis calculada, nos va respondiendo bastante bien, pues seguimos esa dosificación. Activate, igual 1,5. Este sí tiene bastante. Del síntesis echamos 1. Cada acuario es un mundo, ¿vale? Y todos tenéis que dosificar y tenéis que calcular cuál es la dosis de abonado correcta para vuestro acuario. No quiere decir que si tenéis un acuario de 115 litros, tenéis que abonar así. Cada uno tendrá que calcular cuál es la dosis adecuada. Y de Propel, igual, echamos 1 mililitro. Ahí. Veis que el bote de carbonate y el de Envi son tamaño industrial y es porque lo utilizamos también para darle un empujoncito al resto de plantitas que tenemos en nuestro acuario de exposición. Pues nada, abonado terminado. ¿Qué queda ahora? Sentarse y disfrutar. Bueno, el mejor momento, ¿verdad? Sentarse y disfrutar. Ahora es el momento de observar que esté todo bien, que no nos hayamos dejado ningún trocito de alguita por ahí pegado en los cristales, que el fondo esté bien limpito para que durante la semana no tengamos que volver a meter la mano, que mientras menos estemos toqueteando, mejor funcionan los acuarios. Y como podéis ver, que ya lo habéis visto y lo estáis viendo, el desarrollo del acuario, las plantas están creciendo fantásticamente bien, los pececitos cada vez tienen más color. Y luego, pues si os venís y os acercáis a un planito más cercano, os cuento algunas cositas chulas, detalles que del comportamiento, sobre todo de los peces, que nos tienen enamorados y hace que perdamos minutos, no voy a decir horas porque no nos dejáis, pero sí minutos embobados observándolo. Bueno, ahora estáis viendo solo al acuario, que es lo que queréis ver, ¿verdad? Estaba yo ahí estorbando. Mira, si os fijáis, también es cierto que ahora mismo acabamos de hacer el mantenimiento, y sobre todo los sundadáneos, que son los azulitos, que muchos nos preguntáis, ¿son neones? No, son sundadáneos Axelrodi, ¿vale? Son unas rasboritas súper chulas, que estamos encantados con ellas. Si os fijáis, están nadando bastante desordenados, ¿vale? Ellos se mueven por todo el acuario, no pierden la referencia de grupo, pero no es un grupo cerrado. No es un cardumen como por ejemplo el de los borrachitos, que vemos que nada muy cerrado, va de punta a punta, se siguen. No, estos están ocupando prácticamente todo el acuario. Y cuando no están post mantenimiento, llegan bastante arriba. Ahora mismo están en la zona, no llegan casi a la mitad por lo que estoy viendo, pero suelen subir más. En lo que refiere a los pseudomúgil pascai, bueno, pues
un pez que es súper divertido. Si os fijáis, está todo el rato rebuscando entre las bucefalandras. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que por ahí, aparte de sus infusorios y sus pequeños bichitos microscópicos, también de vez en cuando aparece alguna oteca en distintos estados de desarrollo que se las come. Y hemos podido ver cómo se comen alguna gambita relativamente grandecita. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, tenemos un poquito de control de población de la gambita, y aparte que los pseudomugil tienen un color y un vigor espectacular. Tema de invertebrados. La neocaridina Yellow Golden Back están criando como locas. Y ya os digo, porque tenemos ese freno biológico del pascay que reduce un poco la supervivencia de cada puesta. Si no, esto sería un mar amarillo y no se verían nada más que gambas. La japónica, por ahí he visto antes de empezar el mantenimiento alguna ovada, que bueno, no irá a ningún sitio. Sabéis que es una gamba que necesita de agua salobre para que sus larvas sobrevivan. Pues mira, ahí está, mira, la que está subiéndose encima de la piedra, que va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, esa es la que está ovadita, que ahora va desplazándose hacia vuestra derecha por la arena pegada a la roca trasera. Y luego las caridinas que nos cedió nuestro amigo, las Tiger esta o como fueran, de que nunca me acuerdo el nombre, pues también está muy bien. Caracolito, los Clinton ya están haciendo alguna apuesta, pero están siendo buena gente y están poniendo los huevitos pegados a la silicona de unión entre los cristales, y así no se ven demasiado. Y las tilomelania, que son algunas crías de las que tenemos nosotros aquí adultas, pues bueno, se dedican a alimentarse por el suelo y van moviendo el sustratito, la arena, y la mantienen oxigenada. Las plantas, pues en un 95% se están desarrollando perfectamente. Hay alguna que le está costando, sobre todo la última, la Cocodrile. Esa de momento ha florecido, pero es la que lo está pasando peor. No sé si es por la zona o es por el cambio del emergido a sumergido, que lo está sufriendo bastante. Bueno, veis que tampoco es tan complicado. El vídeo se ha alargado un poquito más, ¿por qué? Porque hemos tenido que explicar cómo íbamos haciendo cada proceso, pero si esto lo hacéis de manera rutinaria y esto lo hacéis sin tener que estar grabando un vídeo, el mantenimiento son 15 minutos, ¿eh? No son más. Sacar el agua, 3-4 minutos, limpiar los cristales, 2 minutos, cambiar el difusor, 1 minuto, rellenar, otros 2 o 3 minutos, y luego lo que te sobra para sentarte a mirar. O sea que es un mantenimiento muy sencillo. ¿Por qué hacemos estos vídeos? Porque queremos que veáis que no hay ni trampa ni cartón, y que si nosotros lo conseguimos, vosotros también. Lo único que tenemos que tener es una constancia y una rutina, ¿vale? No es inalcanzable, simplemente hay que planificar un poquito y luego ser constante y no racanear en el trabajo. Es un trabajo que además ahora en verano apetece un montón. Hace calor, nos metemos con el agüita, nos mojamos los brazos y se nos baja un poquito la temperatura corporal y estamos un poquito mejor. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo espero que el acuario os guste y que estéis contentos como nosotros de que se esté desarrollando tan bien. Y nada, nos seguimos viendo en próximos vídeos. Disfrutad de las vacaciones los que estéis de vacaciones, los que no, pues seguiremos trabajando con resignación para que los demás puedan estar de vacaciones y puedan disfrutar de ellas. Y nosotros en agosto seguimos en tienda, estamos abiertos en el horario habitual de 10 a 2 y de 5 a 7 y media, sábados solo de 10 a 2, y la tienda online abierta 365 días al año, 24 horas. Así que nada, lo dicho, disfrutad de las vacaciones los que las tengáis, y los que no, a trabajar con muchas ganas, que esto hay que sacarlo adelante entre todos. Un saludo.